Nosotros veníamos trabajando porque tenemos un conflicto con tres menores y esto, bueno, nosotros con servicios sociales estábamos muy aceitados porque veníamos trabajando toda la semana anterior y el miércoles habíamos estado a la mañana, habíamos estado a la tarde, a media tarde, y a las 6 de la tarde recibo un llamado a mi teléfono y era una de las chicas del servicio local, no me acuerdo quién era, y me dijo que quería tener una reunión conmigo. Todo el servicio completo. Entonces, bueno, le pregunté si era reunión de trabajo. Las reuniones de trabajo yo las hago en el lugar de trabajo. Uh-huh. Entonces me dijeron que era una reunión de trabajo. Entonces, bueno, acordamos a una hora para venir acá, a las 6 de la tarde. Así que, bueno, mientras yo salí de casa, yo intuí, porque si habíamos estado todo el día juntas y todos los días anteriores, una reunión de trabajo, yo dije, bueno, intuí que podía ser eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué hice? Lo llamé por teléfono al secretario de gobierno, porque yo pensé que cuatro orejas escuchan más que dos. Efectivamente, vino Ramiro, estuvimos sentados acá con servicio local en el despacho de ella y nos dijeron que presentaban la renuncia, ponían la renuncia a disponibilidad del señor intendente, así que ellos iban haciéndola. La escribieron en un papel, la iban haciendo, la firmaron y me la entregaron. ¿Qué motivos daban el...? Como que se sentían desprotegidas, como que no habían podido llevar a cabo la problemática, como que se sentían, no sé si ahogada, no recuerdo bien. Pero bueno, una de las palabras que ellos pusieron me parece que era desamparado, una cosa así. ¿Por parte de quién desamparados o desprotegidos? Y tal vez a lo mejor por el sistema, porque yo no entiendo, no sé por qué. Uh-huh. Porque acá todo el mundo trabajó la policía, trabajó los psicólogos, trabajaron el equipo de psiquiatría full. Bueno, no sé cuál es la causa. Uh-huh. Cerraron el teléfono y me entregaron el teléfono. Ahí terminó servicio local. Terminó la reunión. Ahí terminó la reunión. Después charlábamos de distintas cosas, pero ahí terminó la reunión. La renuncia, intachable. Entonces, bueno, yo hice una pregunta, me saltó. Lo primero que yo digo, ¿por qué no se arregla este conflicto? En la cual tenemos tres papas calientes en la mano. Arreglamos el conflicto y después sí, renuncia. El que quiere renunciar, que no quiere estar más en el servicio, es un lugar desgastador. Pero bueno, hay que ver uno desde qué óptica lo toma. Después que quiere renunciar, que renuncie. Me dijeron que no, rotundamente. Así que, bueno, rápidamente... Perdón, Yuri, digo, para ir cronológicamente, cuando usted le propone esto de por qué no solucionaban este conflicto de estas tres personas, estos tres menores, digo para ver si estamos bien informados, estas tres nenas en riesgo, que quiero saber... La instancia en la que están es instalarlos en determinados lugares, a estas tres nenas, en ese trámite que están. Claro, el tema surgió. Es un poco la información que nos había dado policía días pasados. Sí. El tema era buscar un lugar adecuado para que estas niñas puedan estar. Y bueno, no se encontró en primera instancia, porque nosotros tenemos una coordinadora regional, que es la señora Paula Steinberg, y una coordinadora zonal, que es Rosa Ciampo, que es abogada, que ella está en Mercedes. Bueno, como en provincia o los lugares donde se llamaba no había lugar disponible, en un momento se buscó algo privado también. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor se han sentido, no sé, digo yo, esto lo digo yo porque no he hablado más con ella, ni nadie vino a presentarse acá a nada. A lo mejor se han sentido como ahogadas y uno cuando, yo siempre digo, cuando uno se siente ahogado tiene que pedir ayuda, que es lo mejor que le puede pasar a uno. Yuri, estas dos funcionarias, Ciampo y Steinberg, que usted hace referencia, ¿también renunciaron porque forman parte del grupo? No, ¿cómo van a renunciar? No, bajo ningún punto de vista. Además, Paula estuvo al toque con nosotros. Pero forman parte, pero no del grupo, no del equipo local. No del equipo local, no, ellos a nivel regional...
y Rosa, jefa general. Bien. Incluso... ¿Continúan con su tarea? Continúan, sí, de hecho. O sea, los miembros que renunciaron son los que dependen a nivel local y dependen, esta es la pregunta, ¿dependen del Poder Ejecutivo Municipal? Claro, sí. ¿Qué son? La abogada, la médica, las dos asistentes, un asistente familiar, un asistente de familia y las dos psicólogas. ¿Cómo continúa con el servicio de minoridad, digo, el municipio? Bueno, en este momento, vieron que cuando ustedes vinieron, yo estaba reunida, ya lo tenemos armado al equipo de servicio local. Claro. Lo hemos armado de distinta manera, porque a medida que se iba incorporando los profesionales, íbamos viendo a ver qué podíamos mejorar con respecto al otro. Bien. A ver... Porque buscamos profesionales que han trabajado con niñez y adolescencia. Entonces yo ya tengo un 60% resuelto el tema. Usted dice por la experiencia de cada uno de ellos. La experiencia de cada uno. Las profesionales que se incorporaron conocen casi todos los casos porque han trabajado en escuelas especiales, han trabajado en educación, entonces ya conocen. Tienen muy buena relación con lo que es la parte de psicología, la parte de psiquiatría, con la parte de salud, porque han trabajado y han trabajado incluso con chicos problemáticos que nosotros tenemos los legajos acá. Bien. Así que, bueno, eso es una gran solución para mí, pero en este momento las tengo trabajando. Puertas cerradas, están reunidas ahora, porque están leyendo los legajos, interiorizándose bien. Nosotros trabajamos con un sistema que se llama REUNA, que es Registro Único de Niñez y Adolescencia, me parece que es así la cifra. Bueno, donde ellos tienen que cargar, es un registro donde tienen que cargar, que el juez del otro lado lee inmediatamente lo que está sucediendo. En cada caso específico. Eso tiene plazo, tiene todo un protocolo que, bueno, lo tienen que estudiar. Y bueno, ¿están todos los miembros de esta nueva conformación del servicio? Sí. Incluso hemos agregado cosas que a mí me parecen que, bueno, a medida que lo fuimos charlando, me parece que está muy bueno. Lo hemos programado de distinta manera, porque nosotros antes teníamos, bueno, los 6 miembros que trabajaban, que tenían el teléfono una semana cada uno, iban haciendo las guardias. Pero, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor la guardia le tocaba a la abogada y justo había un caso donde tenía que ir la psicóloga. Entonces nosotros hicimos de otra manera. Lo programamos de otra manera. Pusimos una coordinadora ahí adentro que es la que va a tener el teléfono las 24 horas. Siempre. Y ella tiene que saber... ¿A quién deriva cada caso? ¿A quién deriva? Hablando de emergencias. Exactamente, cuando hay emergencia. Porque a veces tenés dos emergencias que una tiene que actuar la abogada y la otra tiene que actuar la psicóloga. O una tiene que actuar la asistente social y la otra tiene que actuar la asistente de familia. Correcto. Entonces, que ahí se haga el desmembramiento del servicio local para que pueda actuar.